¿Qué tal, amigos de The Time en la comunidad informativa de Antofagasta? Ciencia para todas, ese es el título del concurso y de la emotiva ceremonia de premiación que vivimos aquí en Fundación Minera Escondida. ¿De qué se trata? Bueno, invitaron a jóvenes de la región de Antofagasta a poder dibujar, a inspirarse en la vida de 8 destacadas científicas de la región y poder hacer una ilustración. Fueron 132 las chicas que participaron de 18 establecimientos educacionales de la región de Antofagasta, siendo premiada hoy 8 de estas ilustraciones. Fueron dibujos bastante bonitos, ingeniosos, creativos, coloridos. Y que usted va a poder disfrutar, pero ya más adelante le cuento cómo. Primero, queremos que conozcan a las protagonistas de esta iniciativa, me refiero a las ganadoras. Son chicas de entre 5 a 17 años que decidieron dibujar una de sus pasiones, que es la ciencia. Y queremos que pasen a conocer sus testimonios a continuación. ¿Qué sientes hoy de ser una de las ganadoras de este concurso? Emocionada y extrañada porque creí que ni siquiera me iban a llamar. Primera vez, una de las muchas que concurso y primera vez que gano algo. ¡Felicidad! Muy bien. ¿Por qué escogiste a la científica que dibujaste? Me habían gustado muchas en realidad, casi todas, entre ellas también la que había descubierto la bacteria del mental. Pero me encantó la manera en la que Penélope hablaba y lo redactaba. Tenía como algo mágico que te decía, por Dios, quiero dibujarla. Amanda, ¿cómo te sentiste hoy? Hoy te dieron una medalla, te dieron un premio. Me sentí muy bien. La verdad que esta oportunidad, a mí me gusta mucho el arte y como decía mi mamá, esto unió el arte con la ciencia. Así que ahora también me interesó mucho la ciencia y poder investigar otro mundo. Escogí a Penélope Longa porque cuando vi la lista de 8 científicas, vi su cara y sentí que ya la había visto antes en algún lugar. Sentí mucha familiaridad. Entonces, después de darme cuenta también que era astrónoma y que me gustaran las acuarelas y eso combina bastante bien, empecé a mirar más de su historia y sus logros y que le gusta la pedagogía y como que todo calzó muy bien para que me dieran ganas de intentarlo. Niñas con un espíritu muy lindo, con muchas ganas de aprender, muchas ganas de hacer ciencia. Yo quiero destacar también a la ganadora, a Katy. Su papá estaba muy emocionado. Él desde que escuchó que su hija era la ganadora y hasta que prácticamente dejó el edificio estuvo con lágrimas en sus ojos, lágrimas de emoción, de alegría, porque Katy tiene una historia. Intentamos entrevistarlo, la verdad que la emoción no lo permitió, por eso hablamos con su madre y queremos que también conozcan un poco más de la historia de Katy, que yo creo que es muy importante conocerla. La vida de Katy igual ha sido una vida un poco complicada por su... Bueno, él, no sé si es la típica historia, pero a ella le hicieron bullying cuando pequeña, nos costó mucho de colegio en colegio encontrarse, adaptarse, sentirse parte de algo. Y lo ha logrado. Últimamente ya tiene su grupo de amigos, sus profesores que la motivan, ella va en el Delta, que es de la Universidad del Norte, que también ha sido... La han acogido muy bien, la han apoyado. Y entonces, para nosotros como padres, ser padre de alguien con un don de arte es muy difícil. Nuestro rol como padres es muy difícil. Y mi esposo fue uno de los que vio este concurso y dijo, hija, participa. Él la motivó y todo, y es lo que hacemos siempre. Y él, en realidad, su rol como de esta familia siempre ha sido motivarnos a todos, a nuestros hijos, a todos. Entonces, por eso él se emociona y todo. Consultarte, bueno, ella lo tiene claro, ella es artista, pero también le llamó la atención ahora la geología, dado que sintió esta afinidad. ¿Qué piensas también de que ella quizá también pueda estudiar o quizá sea un hobby la geología? Lo que pasa es que nunca ha sido para ella un hobby, nunca ha sido un hobby. Y ella tiene como meta de vida puede ser estudiar arte, artes plásticas, ilustración y quiere ir al Bellas Artes. Ah, ella siempre, mira, una de las cosas cuando nosotros, ella era pequeña, tenía un año y tanto, ella conversaba con el sol, conversaba con la luna, con el viento, decía hola, y nosotros... Exacto, sí, era ella como que una conexión con el cosmos. Y cuando vio a Penélope, dijo es, y cuando vio el dibujo, lo que más impactó a mí era que el rol de ella que vio, ilustró ahí, no era que ella solamente estaba conectada con el cosmos, sino que había un montón de pequeñas a las cuales ella llevaba y motivaba. Eso fue maravilloso cuando lo vi.
Entonces, eso fue lo que a ella le gustó. Le gustó eso, es que existe gente como que es capaz no solamente de apasionarse por algo, sino que demostrárselo a otros y que pueden seguir. Entonces, eso la motivó y hizo una ilustración tan bella. Muy importante dar a conocer la historia de Katy, una chica que sufrió bullying, pero que hoy está triunfando. Y esto es lo importante. Dos consignas muy importantes que debemos dejar. No al bullying, no es chistoso, no le hace bien a nadie y debemos cuidar muy bien de nuestros jóvenes, nuestros adolescentes y sobre todo cuidar de su autoestima. Que sepan que ellos pueden, como hoy Katy, ser la ganadora. De 132, ella fue la ganadora, una preciosa obra de arte que usted va a poder disfrutar. Aún no lo digo cuándo, a ver si esperan hasta el final. Y queremos también que conozcan otras de las que estuvieron muy emocionadas en esta ceremonia. Una de ellas fueron las científicas, 8 científicas que inspiraron a estas jóvenes y que han sido destacadas por su trabajo aquí en la región. Varias de ellas nacieron acá, otras se han radicado en esta zona entregando sus aportes científicos a la zona. Una de las más emocionadas sin duda fue Penélope Longa, ella es astrónoma y fue la que inspiró el dibujo ganador. Queremos que escuchen sus palabras y también de algunas otras científicas que también vivieron de manera muy emocionante o muy emotiva esta ceremonia. Me encantó, o sea, ha sido una experiencia maravillosa. Conocer también a las niñas y saber que el trabajo que uno hace, que uno se esfuerza, ¿verdad?, en hacer este acercamiento de la ciencia a la comunidad y en particular a las niñas, ¿cachai?, para que puedan ser científicas como nosotras, en realidad está rindiendo fruto, ¿verdad?, que hay niñas que se están realmente inspirando y conociendo la ciencia gracias a estas iniciativas. Justamente el dibujo que ganó fue inspirado en ti y además hizo un video. ¿Qué sentiste tú al ver estas dos cosas? Mira, o sea, fue súper emocionante porque como les explicaba, es como una cúspide darse cuenta que tú estás trabajando para que otras niñas no tengan que pasar el crecer en la ciencia y en sus vidas, ¿verdad?, sin tener un referente femenino, que es lo que nos pasó a muchas de mi generación. Entonces ver plasmado en todo este trabajo que se ha hecho para que existan tales referentes, y que no solo eso, sino que atrajo tanta atención, o sea, más de 130 personas, niñas, participaron. Entonces es súper, súper maravilloso, ¿verdad?, y emocionante, sobre todo la animación, que completamente emocionada. Precioso, muchas gracias. Igual fue emocionante debido a que te da a conocer de lo que uno está desarrollando, está llegando a las niñas y eso significa que van a ser niñas futuras científicas. Entonces eso igual es lindo porque estás marcando, estás siendo referente de pequeñas niñas que a futuro van a poder ser grandes científicas o lo que ellas quieran desarrollarse. Me dio mucho gusto de ver que lo que uno hace puede motivar a otras muchachas, incluso a las niñas. Me dio mucho gusto, me dio ganas de meterme en su cabecita para ver qué entendió y cómo se le ocurrió dibujar lo que dibujó y poner lo que puso y demás. Me pareció muy, muy interesante. La actividad en sí también... O sea, es un acercamiento que significa, o sea, a lo mejor no manejar conceptos científicos, pero sí ilusionarse con la ciencia. Entonces me gustó, porque normalmente las cosas de ciencia son más tiradas para el lado de la ciencia, para que resuelva uno algo, haga algún ejercicio, o qué sé yo, o tipo de este tipo de olimpiadas que hacen de matemáticas, de qué tal cosa. En cambio esto más motiva el sueño, digamos, de las niñas y adolescentes. Y me parece que es interesante, me parece que es interesante. Una iniciativa de Ingeniosas junto a Escondida BHP. Por eso estamos acá en Fundación Minera Escondida, donde usted puede ya disfrutarlo. Esto va a estar en la sala de arte en un horario que va de lunes a viernes, desde las 9 hasta las 13 horas y de las 15 hasta las 18:30. También otras que estuvieron muy contentas y emocionadas con esta iniciativa fueron justamente la directora ejecutiva de Ingeniosas y también la especialista de asuntos corporativos de Escondida BHP, Elizabeth Cameron, quienes también queremos que las pasen a escuchar a continuación. Empezamos a realizar la convocatoria del concurso Ciencia para Todas, inspiradas en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
Durante febrero y marzo, las niñas pudieron participar de este concurso en donde nosotras, como ingeniosas y escondidas de BHP, destacamos la labor y la historia de 8 científicas locales que han contribuido con su historia, con su profesión, desde Antofagasta hacia el mundo. Estas 8 científicas inspiraron con su historia a cientos de niñas, de hecho participaron 132 niñas en este concurso, y las niñas que participaron pudieron ilustrar inspiradas en sus vidas. Eso es algo muy importante porque a través de la ilustración logramos llegar a la ciencia y a la tecnología. Así que estamos muy contentas de poder haber realizado esta jornada, que es el cierre de la ceremonia de premiación del concurso Ciencia para Todas. Y qué mejor que con esta tremenda exposición que va a haber aquí en la Fundación Minera Escondida, en donde invitamos, por supuesto, a todas las niñas, a todas las adolescentes, a toda la familia, a venir a esta exposición gratuita, en donde van a poder ver reflejado más de 72 ilustraciones de este concurso, donde van a poder descubrir también la historia de las 8 científicas destacadas y, por supuesto, encontrarse quizás también con las ilustraciones de sus hijas o niñas cercanas. Así que estamos muy contentas de esta iniciativa, es una forma muy novedosa e innovadora de inspirar a niñas en temáticas STEM, que es el foco y el objetivo del trabajo que estamos haciendo Ingeniosas en Antofagasta. Yo creo que se reunió el interés por apoyar a las niñas, también esa magia de estos dibujos que ellas hicieron, la inspiración de estas mujeres científicas que hacen ciencia desde Antofagasta para Chile y el mundo, y nuestro interés como compañía de generar valor social. Se cumple el propósito de Escondida BHP cuando decimos que reunimos personas y recursos para construir un mundo mejor. Y precisamente eso es lo que queremos hacer, eso es lo que queremos lograr y trabajamos diariamente para que eso suceda en Antofagasta. Y hoy día yo creo que sucedió precisamente eso. Entre emoción y un momento tan lindo, vimos cómo el retrato de una vida de científicas se vio ilustrada en dibujos increíbles de más de 130 niñas que participaron en este concurso. Estamos tremendamente contentos, muy orgullosos de este concurso, que es un hito más dentro del programa Ingeniosas en Antofagasta, Ciencia y Tecnología para Todas. Ya vamos a continuar con muchas más sorpresas durante este año, vienen muchas más actividades para las niñas, porque queremos que todas desarrollen habilidades científico-tecnológicas y, ¿por qué no?, ampliar mucho más la cantidad de científicas, de astrónomas en nuestra región para disminuir las brechas en STEM. ¿Quiere conocer la vida de estas científicas? ¿Quiere ver estas ilustraciones? Bueno, puede hacerlo, como ya les comentaba, aquí en la Sala de Arte de Fundación Minera Escondida. Si quiere programar una visita, puede hacerlo a través del correo sala.arte@fme.cl y también en la página www.fme.cl, donde podrá verla de manera virtual, una exposición de 360. Yo les recomiendo que vengan, pero usted puede escoger qué se le acomoda más. Recuerden, esto es Ciencia para Todas, una iniciativa de Ingeniosas junto a Escondida BHP. Yo soy Mónica Mayorga, despachando para Timeline.